bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy súper feliz con ustedes porque hoy les traigo una noticia que me tiene loca, enamorada, maravillada. Sé que no se los había dicho de manera oficial en un vídeo, pero aquí estoy, al YouTube dándole la noticia de que he sacado mis propios papeles, sellos y maderitas de scrapbooking. Sí, ahora ya soy y formo parte de las diseñadoras españolas de papeles de scrap y me siento tan feliz y orgullosa de ser parte de toda esta locura y esta emoción. Y hoy, 26 de octubre del 2018, sale a la venta Seamos Felices. Está aquí. Y se las presento. Esta es mi colección de papeles que la he hecho con todo mi amor, con todo mi corazón y les entrego un trocito de mi alma. Con ella va y les quiero contar un poquito todo el proceso, cómo fue enseñárselas, mostrarles algunos proyectos que he hecho. Algunos talleres también que vamos a hacer, este de la casita. Las que me siguen por mis redes sociales en Instagram en Bellas y Creativas y en Facebook en Bellas y Creativas ya conocen todos los detalles, ya conocen todo el proyecto, ya conocen todas las locuras que vivo cada día. Pero ustedes que están por aquí por el YouTube, no me había dado la vida para poder comentarles que sí, que ya tengo papeles, que ya son míos, que espero todo el apoyo de todas ustedes, así como día a día con esos comentarios tan bonitos, que espero que les guste, que sea de su agrado, que además hagan proyectos preciosos con ella. Quiero mostrársela, esta es la portada y cuando yo empecé y tomé la decisión de hacer una colección de scrap, quería que se pareciera muchísimo a mí. Además quería que fuera colorida, pero no tanto, que tuviera muchos colores, pero que tuviera muchos personajes. Y tiene muchísimo. Y además que tuviera muchos tabs, etiquetas, y que tuviera etiquetas recortables, redondas, es decir, circulares. Porque para mí era muy importante, ellas son y forman parte esencial de mi vida para los candibar. Ella también está pensada para hacer candibar. Y al final de este vídeo te voy a mostrar cositas que he hecho para candibar, algunas bolsitas y algunos marquitos y algunas cositas lindas que he hecho con ella de trabajo. No me he dado mucho tiempo de trabajar con ella porque he tenido una locura de vida en estos últimos meses desde que estoy diseñando la colección. Todos los fines de semana he estado de viaje en diferentes ciudades de España dando talleres y también he ido a Latinoamérica varios fines de semana, a Ecuador y a Bolivia, y ahora voy a Uruguay al Paper Fest, que también usaremos mi colección nueva. Sí, será el primer taller del mundo con mi colección. Les voy a enseñar así rapidito, pero luego se las enseño más de cerca, igual que el proyecto y el candibar. Y lo primero que vemos cuando abrimos mi colección es un montón de recortables. Eso era tan importante para mí, era imprescindible. He hecho muchos recortables y luego los circulares, que algunos vienen vacíos para que coloquemos sellitos, la frase que queramos, y otros ya vienen con alguna frase para etiquetitas, para regalo, para un detalle, para cajitas de candibar, bolsitas, para los álbumes, para decorar bolsillos, bueno, infinidades de cosas que tienen las etiquetas circulares que yo no entiendo cómo es que más colecciones en este mundo no las tienen. Luego tenemos a unos más y más tabs que me encantan, les agregué un montón de frases especiales y tiene poca Navidad, como ven, es muy rosita, tiene Navidad pero muy poquita, es más invernal que otra cosa y también tiene alguna hoja que no es invernal. De siguiente tenemos a nuestra hermosa Penélope. Yo a cada uno de los personajes les puse nombre, para un nombre que fuera especial para mí, y ahora les contaré por qué y cómo o por qué se llaman así los personajes. Y esta es una preciosidad, la hice pensando pues para portadas de álbumes, para un portarretrato, para hacer un layout, para recortarla y colocarla en la cama porque es que es tan bonita que puede ponerse en todo sitio. Luego más tab, madera, que para mí tiene que haber madera en cualquier colección porque siempre queda bien y siempre queda bonita. Y un montón de etiquetitas y demás. Luego tenemos a esta osita preciosa que me encanta. Luego tenemos a Antonia, linda y bella, con un montón de flores y un fondo así que siempre me gustan las colecciones que tienen un fondo oscuro. Tenemos a nuestra zorrita Alexa, que me encanta, con un fondo floreado, marmoleado. Y luego más Penélope, que me encanta Penélope.
Como último tenemos a Noemi, que ella me encanta, además lleva mucha paz y demás. Ahora les contaré por qué se llaman así. Bueno, son nombres de mi familia y son nombres de las personas que más amo en este mundo. Noemi sería mi madre se llama Noemi, así que por eso le he puesto a esta venadita tan linda. Y como último, etiquetita, más etiquetita. ¿Ven cuando les digo que me he pasado con los recortables y las etiquetas? ¿Era cierto? Y bueno, un montón de etiquetitas para poner banner, para banderines, para lo que sea. Y lo que me gusta es que aprovechamos la portada y la contraportada también se aprovecha en la parte de atrás para las etiquetitas. Voy a mostrarles, además de papeles, también hicimos sellos en acrílico de una alta calidad y hicimos dos. Sí, me tienen enamorada. Una va con Noemi, que es la venadita, y otra va con Alexa, que es el sellito de zorrito, que los dos me encantan y me tienen enamorada. Y la verdad que estoy muy feliz con el resultado y todas las frases bonitas. Los hice pequeñitos y algunos grandecitos porque yo quería que formaran parte de esos circulitos de menos de 3 pulgadas, que además también fuera funcional para una portada, pero que también para los tags de dentro o para mini álbums o también para álbum grandes. Entonces los hice de un tamaño que yo creía que para mí son fácil de scrapear. Y luego además hicimos también dos maderitas que son las que forman parte oficial de la colección. Navidad feliz y seamos felices porque locos ya estamos. Y luego hay una tercera maderita que es en edición muy limitada, pero muy limitada porque les encantó en uno de los talleres que di en verano. Y se quedaron locas y dijeron, tienes que sacar aunque sea unas pocas. Y saqué unas poquitas. Así que si la ven por ahí, se llama Fabricando Sueños. Cómprenla porque no hay más de esas. Espero que les haya gustado los productos, ahora se los mostraré más de cerca. Yo estoy súper feliz con el resultado, con todo lo que les está gustando. Y debo decir ahora mismo que a solo 3 días de la venta, porque primero el miércoles pasado sacamos la venta a todas las tiendas, porque quería que tuvieran todas las tiendas mi colección. En 3 días se agotó la colección. Ya no, la distribuidora se quedó sin papeles, sin sellos y sin maderas. Así que corran a comprarla porque la verdad que se terminará pronto. Y debo asumir que fue difícil tomar la decisión, pero estamos en reimpresión. Seamos felices, se reimprimirá. Porque además yo saqué las colecciones en Oxef, o sea, es una impresión que se necesita sacar una tirada muy grande de papeles, mucha cantidad, y aún así me he quedado corta. Y doy las gracias enormemente a Dios, al universo y a todas las energías buenas que me acompañan cada día, porque a solo 3 días se agotó todo. Publicamos el miércoles y el lunes amanecimos agotados, días laborables, y fue increíble. Las colecciones de papeles sí que saldrán, pero los sellitos y las maderitas también saldrán, pero los sellitos sí que no. Así que espero que los poquitos que quedan sean suficientes para satisfacerlas a todas. Y ahora les voy a enseñar un poquito de los talleres que vamos a dar con ella. Voy a dar 5 talleres nada más con mi colección de Seamos Felices. Es decir, Seamos Felices y yo solo irán a 5 ciudades de España y a una en Latinoamérica. El primer taller que vamos a hacer, esta casita tan bonita, es una casita preciosa de madera que su techo es el álbum de fotos. Es hermosa, es súper grandecita, sirve ideal para decorar. Y les voy a mostrar aquí porque la casita, su techo es el álbum o el mini álbum. Y es de tela, acolchadito y por dentro es una belleza. Tiene un montón de estructura, aquí es un acordeón. Y bueno, yo estoy muy feliz con el proyecto, les está encantando las que los han visto por Instagram y Facebook. Y vamos a ir, ¿a dónde vamos a ir con esta casita? Voy a ir a 3 sitios con esta casita. En primer lugar, a Valencia, a Craft Van. En segundo lugar, a Madrid, a Comola Craft. Y en tercer lugar, a Mariposas Craft en Sevilla, sí. Y vayan corriendo porque la verdad que quedan muy poquititas plazas de cada uno de los talleres. Además, en Sevilla tuvimos que abrir el viernes, así que será 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, porque se agotaron las plazas enormemente rápido.
Y luego, eso es con la casita. Y luego otros proyectos distintos. Vamos a Salamanca, a la fiesta de Scrap en Salamanca el 16 de diciembre, que ese proyecto todavía no está listo, pero confíen plenamente que será un proyecto precioso. Y después, como último taller en el que usaremos mi colección, será en Scratch Shop en Barcelona. Sí, por primera vez en Barcelona voy a ir a dar un taller también de un álbum, un día completo. Las inscripciones ya están abiertas. Les voy a dejar abajo todas las tiendas, no solo de los talleres, las cinco tiendas de los talleres en las que vamos a dar esta casita y otros proyectos, directamente el enlace con la tienda, sino que además también les voy a dejar todos los enlaces de todas las tiendas en donde pueden encontrar todos los productos de Seamos Felices. Ellos están a la venta en varias tiendas de aquí de España. Y debo decirles que también en Latinoamérica, solo que todavía no les puedo dar enlaces porque la cigüeña que mandé con mis bebés todavía no llega. Pero les puedo adelantar que Seamos Felices estará en Bolivia, estará en Ecuador, estará en Argentina, estará en Uruguay y estamos planteándonos o viendo vías para que llegue a Perú también. Así que estoy tan feliz que no puedo ni desbordarlo, no se los puedo transmitir, ojalá les pudiera pasar a través de la cámara para demostrar y hacerles saber lo agradecida que estoy con todas ustedes por estar allí conmigo cada minuto y cada momento. Muy prontito en los talleres y si no nos vemos, nos vemos en el Paper Fest y si no nos veremos por algún país de Latinoamérica que seguro el año que viene iré a muchos, no les he dicho nada todavía, pero iré. Un beso enorme, espero que Seamos Felices llegue a sus casas siendo feliz y que ustedes las haga feliz. Que la usen en proyectos, que me etiqueten, que lo suban al YouTube, al Instagram, al Facebook, que me etiqueten porque me va a llenar de amor y de ilusión. Vayan corriendo a todas las tiendas que les dejo abajo a comprarla porque seguro se termina prontito y no respondo. Y como último, antes que se me olvide, que es súper importante, quiero agradecerle a cuatro personas maravillosas que han estado conmigo en todo este proceso porque forman parte importantísima de Seamos Felices. A la primera es a Belén Torres, que es una maravillosa, la adoro y saben que de vez en cuando la nombro en mis vídeos de YouTube porque para mí es la que mejor escribe en el mundo, el mejor lettering. Y yo le pedí que me diseñara una frasecita, bueno, ella también me llamó que quería estar, yo que quería que estuviera, total, qué conexión total. Y ella forma parte de Seamos Felices y ella me escribió esta frase que dice: Seamos felices porque locos ya estamos. Forma parte de la maderita, de uno de los sellitos del venadito y en un tab dentro de la colección. Así que me siento súper orgullosa. Yo creo que cuando uno hace un proyecto como este, para mí es tan importante que haya gente que quiero en el proyecto compartir. Y he aprendido a delegar y además a dar trabajo, porque creo que el Scrap es una comunidad, nos tenemos que abrazar, tenemos que apoyarnos, darnos publicidad entre nosotros. A la segunda personita que quiero agradecer enormemente es a Cata, de Por Amor a Violeta. Ha sido increíble trabajar contigo desde que te conozco, me encantaste desde el primer momento y ella fue la que cortó todas las maderitas, yo envasé los diseños, ella los cortó y luego Fabricando Sueño es también parte de sus diseños, así que fue tan grandioso formar parte de ti, que me cortaras todos mis diseños, fue tan bonito y verlos hechos realidad, tú los hiciste realidad, así que muchísimas gracias por amor a Violeta. A la tercera personita que le quiero agradecer enormemente y yo creo que es parte fundamental de todo este trabajo es a Esther, que fue una ilustradora que conocí hace solo 3 meses y la quiero en el alma. Y aunque nos hemos visto solo una vez, yo la quiero abrazar siempre. Ella forma parte muy, muy, muy importante de la colección porque obviamente yo tenía solo 1 mes para diseñarla entera y yo no podía sola, así que ella me ayudó a que toda la cabecita loca que tenía se hiciera realidad y ilustró muchos de los personajes de Seamos Felices. Otros los hice yo y otros ella, así que muchísimas gracias Esther por siempre estar allí, por el apoyo y por todo lo demás. Y a la última y a la cuarta personita es a
Violeta Scrap, que tomó las fotitos de la colección, algunas fotos que les compartiré en el vídeo. Gracias porque yo soy una enamorada enorme, enorme, enorme de tu fotografía, y que me hicieras un huequito en tu agenda tan apretada fue y significó mucho para mí. Que tu ojo viera a Seamos Felices fue muy importante, así que gracias. Además, que no es una persona, por eso no lo he dicho como persona, es una entidad, a Craftvan, a Pro Craftvan, que se encargó de distribuir toda la colección y lo hizo de una manera increíble. En solo 3 días se agotó todo y se quedaron sin producto. Pues así que mil gracias a Craftvan Pro, y además a todas las tiendas por el apoyo, por confiar en mí, por darme ese apoyo con mi primera colección de scrap, como primera scrapera que produce. Así que eso significa enormemente para mí. Por lo tanto, de mis 4 personas, de Craftvan, que es la distribuidora, y de todas las tiendas en donde está a la venta, les dejaré abajo toda la información. Así que vayan a la cajita y lo miran todo. Un vídeo rapidito, viéndola de cerca y los proyectos. Adiós. Y aquí están los papeles de más cerquita para que los aprecien bien y puedan ver en detalle toda la colección. Aquí está Seamos Felices, y es una colección de papeles de 30.5 x 30.5 centímetros o 12 x 12 pulgadas, y sus 2 sellitos de silicona que son de alta, pero muy alta calidad. Además de eso, 2 maderitas, una con Navidad Feliz y otra Seamos Felices porque locos ya estamos. Quise hacerlas distintas, una con letra y la otra como una base, porque nos da mucho juego para las portadas, para el layout, para pintarla, para hacer manualidades diversas. Y esta colección tiene una delantera, una trasera, que se aprovecha con etiquetas y recortables. Ahora la vamos a ver. Y la primera hojita, como ven, es la portada. Me encanta. Yo quería que esta fuera muy especial, que fuera distinta, que llamara mucho la atención y que cuando la vieran supieran lo que tenía dentro esta colección. Miren qué cosa más bonita, un montón de recortables con todos los personajes, que a mí me encanta uno más que otro. Y luego en la parte
derecha están todos los tabs circulares que creo que son muy útiles, no solo para candibar, sino que también para adornos de los álbumes, por ejemplo, cuando hacemos medio sobres de libros para meter un bolsillo, para colocar ahí la etiquetita, para tag, para regalitos, para colocar sellos, bueno, para un montón de cosas. Aquí está Penélope, que es recortable, es justo la misma de la colección, no es más grande ni más pequeña, pareciera más grande, pero no lo es exactamente la misma. Y luego están aquí en el álbum Casita, que es el que vamos a hacer en los talleres que les mencioné. Y está así toda recortada, más delineada por el borde y se ve muy, muy bonita. Así como Penélope se ve igual de linda para una portada o para un adorno o para un layout o para cualquier proyecto de manualidades. El zorrito, el venadito, el osito, el pajarito, el conejito y los recortables es que yo estoy enamorada. Ahora más adelante les enseño el candibar, algunas bolsitas y algunas cositas que he estado haciendo. Y esta es la perforadora de 3 pulgadas que corta perfectamente a la colección. Queda así, con ningún bordecito, queda justo, justo, justo. Y esta es la perforadora de 3 pulgadas de Artidecor, así que si la quieren para recortarla también es ideal porque en nada, en 2 minutitos ya las tienen todas cortaditas. Vamos con la siguiente hojita y les puse unas rayitas así por detrás con un cuero en rosa, unas rayitas rosa y otras en cuero para que no les diera tanta pena recortar los circulitos. En el otro lado tab, que son preciosos, mis favoritos, bueno, no sé cuál escoger, también incluí la palabra Paper Fest, puse palabras Reyes Magos, Papá Noel, Momento Feliz, Un Día Maravilloso, Felicidad a Tope, Un Día Muy Especial, Felices Fiesta, Juntos es Mejor, Hello Navidad, En Familia, Amigos para Siempre, como ven un montón de frases solo en una hojita que no es ni siquiera necesario sellito si no quieren comprarlo. La colección es suficiente para frases, fondos, etiquetas, bueno, tiene de todo como para que ahorren un montón, que solo con la colección puedan hacer un álbum entero. Y luego otras etiquetitas más todavía y más todavía. Aquí está Seamos Felices Porque Locos Ya Estamos, mi osito precioso con mis 2 conejitas bellas y hermosas con un fondo más clarito, luego Antonia en un fondo más oscuro, que a mí siempre me gusta cuando las colecciones tienen un color oscuro para que llame un poco más la atención y haga el contraste. Flores a mi zorrita Alexa con un fondo precioso que me encanta usarlo, en la he estado trabajando, no he podido lo que quisiera, pero la verdad que ese fondo queda ideal. Marmoleado, que está muy 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 de moda, miren qué bonito se ve con Penélope allí y lo quería incluir. Luego Penélope en un fondo con unas florecitas así un poco más así como a lo mejor para un álbum más menos invernal. Madera con lettering en español que dicen frases muy bonitas y aquí está Noemi. Un fondo, el fondo de Noemi es así fucsia como para también para darle contraste. Aquí me faltaba la última hoja porque la arranqué sin querer, pero les tengo la otra colección que vienen todas las etiquetitas y esta me encanta. Me encanta porque es la contraportada, por lo tanto no nos va a dar pena cortarla. La parte de atrás es publicidad, así que esa parte la tiramos. Así que es perfecta para recortar etiquetitas para los regalos, para detalles, para cajitas, para bolsitas, para álbum, para bueno, lo que quieran usarlo. Luego están los 2 sellitos, uno con Alexa el zorrito y otro con el venadito. Me dejé a Penélope por fuera porque creo que ya Penélope tenía muchísimo protagonismo en la colección, así que puse el venadito. Si ustedes quieren que diseñe un sellito con Penélope y les apetece, porque la verdad que los sellos se agotaron ya, ya no hay más. Bueno, en las tiendas, en todas las tiendas que compraron los productos están completos, completos, que se les dejaré los enlaces en la parte de abajo. Pero la distribuidora ni yo tiene un sello más. Así que ya son parte del mundo de las tiendas de scrap. Los sellitos que hay están también en algunas tiendas en Latinoamérica, que ya les iré diciendo cuáles son cuando llegue la mercancía, el producto allí. Y luego tenemos la maderita de Seamos
estamos felices porque locos ya estamos. Esto me lo pintó Cata para una muestra de cómo pueden hacer algo divertido, pueden pintarlo pastel, pueden pintarla entera y se queda el relieve también porque es perforado el seamos felices, es agujereado, así que es ideal. Luego hice esta tarjetita para regalarla hacia las chicas a los talleres, por ejemplo en algunas colecciones, las que compren en Craft Van, van con esta tarjetita que es la distribuidora. Y estos serían todos mis productos porque no me arriesgué mucho, estábamos empezando. La verdad yo creo que el riesgo ya era inmenso al empezar con tanto producto. Normalmente las scraperas empiezan solo con sellos y yo me lancé con madera, sellos y colección. Ahora les estoy mostrando cartelitos que hice para que vean lo funcional que puede ser la colección y lo bonitos que son los papeles y los adornos y la funcionalidad tan grande que le podemos dar, no solo para un álbum de scrap. Miren este portarretrato que hice con Penélope, es hermoso y estoy tan feliz del resultado porque creo que es delicado, es muy alegre, tiene un montón de cosas, pero a la vez es sencillo, así que me encanta el resultado. Y luego hice estas bolsitas de tela, las cosí, ya les he enseñado a hacer estas bolsitas de tela, son súper sencillas en la máquina de coser, coser la parte de arriba y luego los dos bordes y poco más, y le pego la cintita a la parte de atrás. Y luego lo que hice fue adornar la cintita. Y la cintita la adorné con estos etiquetitas que vienen en la parte de atrás de la colección y en los circulitos de la colección de la parte de delante. Aquí más etiquetitas, les puse un gelet y los circulitos, un poquito de cinta. Y queda hermoso, hermoso, hermoso. Me encantan los contrastes de colores. Y yo creo que lo que más me gusta de la colección es la paleta de colores. Quiero que me digan en los comentarios cuál es su personaje favorito, cuál es el que más les gusta y si quieren que hagan más sellitos, porque la verdad no sé si hacerlos o no, si reimprimirlos o si mandarlos a hacer nuevamente. Vamos a ver cómo va todo en estos días porque hoy apenas está saliendo la colección al mercado. Esta es otra bolsita que hice y miren las etiquetitas que sellé. Estos son mis sellitos, pienso en ti y soy feliz. Con lettering así muy lindo, estas las diseñé yo, todos los sellos los diseñé yo, excepto la parte de el lettering de Seamos Felices porque locos ya estamos, que lo hizo Belén. Este dice Felices Fiesta, pero es bastante cookie, no es tan navideño, sino que es más bien cookie. Y lo hice todo esto para colocar estos printables, que no van a ser printables, sino que van a ser etiquetitas de la colección, son perforados de las hojitas, con mis sellitos para colocarlos en las cajitas, porque todo esto va para el Paper Fest, son las cajitas, bolsitas y todo lo que va a ir para la Candy Bar del Paper Fest, así que quise hacerlo todo con mi colección y cartulinas básicas y nada más estoy utilizando, ningún printable, ningún nada, solo con una colección y listo. Y estas bolsitas también son compradas en una tienda al mayor y le coloqué una cartulina básica troquelada debajo. Y el circulito, ¿ven qué funcional es lo de los circulitos en la colección? Si les gusta, háganmelo también saber en los comentarios. Quiero saber todo lo que opinan de la colección, si les gusta, si no les gusta, si les parecen muchos personajes, si les gustan, si les gustan los personajes, si no les gusta. Quiero saberlo todo, quiero su opinión, sea buena o sea mala, porque creo que es importante para poder mejorar en el futuro, para próximas colecciones, porque ya la de primavera está impresa, pero tengo muchas ganas de sacar muchos más productos como pegatina, chipboard y un montón de productos más. También hice estas bolsitas que son simplemente de papel, se las he mostrado anteriormente y le puse un circulito y ya queda súper bonita decorada. Y bueno, con esto se puede hacer millones de cosas más. A estas bolsitas también les voy a poner un recortable circular, que esto es por ejemplo la base de papel de flores y lo que hice fue sellarle o estamparle el Seamos Felices del sellito. Como ven es muy funcional, funciona para hacer un candy bar precioso, invernal o de Navidad. E incluso si quitan alguna frase, puede ser incluso no invernal, puede ser de una temporada o invernal y ya está.
Las maderitas que también se pueden utilizar en el candy bar o se pueden colocar en un palito y ponerlas así pinchaditas a lo mejor en las magdalenas, quedarían preciosas. Pintarlas, ponerlas de portada y demás. Y aquí están todos mis productos. Me siento muy orgullosa de podérselos mostrar y espero que les gusten. Así que por favor regálenme muchísimos manitas arriba si es de su agrado. Suscríbanse a mi canal. Recuerden que siempre estoy por Instagram, que les estoy compartiendo millones de cosas y tienen que ir al Instagram a Bellas y Creativa, porque mañana mismo salgo al Paper Fest y no se pueden imaginar la cantidad de cosas bonitas que les comparto día a día en mi Instagram, en los stories del Paper Fest, y vivimos el Paper Fest así como intensamente. Así que si no me sigues todavía por Bellas y Creativas en Instagram, corre y dale a seguir. Aquí está el mini álbum y la casita que vamos a hacer en los talleres de Valencia, Madrid y Sevilla. Así que si todavía no tienes tu placita, recuerda que en la cajita de información te dejo todo, 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 todos los enlaces. Les mando un beso inmenso y no saben lo feliz que me siento ahora mismo de poderlas saludar y de darles este. Un beso grande, grande, grande.